Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Nos hemos reunido en esta mañana para pedir por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Manuel Cabezas Toro. Vamos a pedir para que Dios perdone sus faltas y lo reciba en su gloria. Pidamos también por su familia para que le dé pronta resurrección. Para celebrar dignamente su sagrado misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra o millones, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Santa Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Así concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tu Hijo, Manuel Cabezas Toro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos, escucha la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperaremos que nos salvará. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae. Palabra de Dios. Señor, escucha mi oración.
Se salvara, pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Señor, escucha mi oración. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más. Escucha mi oración. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Escucha mi oración. De pie. Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Siéntate un momentito, por favor. Jesús habla a la multitud para decirle que Él es el pan de la vida. Y el que come ese pan vivirá para siempre. Todos, sin excepción, queremos vivir y vivir bien. La vida es un regalo que Dios nos ha dado y además nos da lo que necesitamos para vivir
se nos da el mismo en cada uno de los sacramentos, de manera especial en la Eucaristía. Él es la vida y estar con Él, comulgarlo a Él, es vivir de manera buena, de manera plena, para siempre. Participemos de Dios en la celebración de la Santa Misa. Él está con nosotros y nosotros queremos estar con Él. O cada uno queremos estar con Él. Él nos manifiesta que Él es la vida y se nos ofrece como alimento para el camino de esta vida. Comer su carne, beber su sangre, es vivir en comunión con los demás. Es vivir alejados del pecado, es vivir en la gracia de Dios. Ese alimento espiritual que Él se nos ofrece, o que se nos ofrece en alimento, es para estar en comunión con todos y así poder estar en comunión con Dios. Hermanos, estamos ante una de las realidades más duras de la existencia humana. Un ser querido ha terminado ya la etapa terrena de su existencia, se ha separado de nosotros para comenzar a vivir la vida eterna. A nosotros, sin embargo, este paso que nuestro hermano ha dado nos llena de dolor, porque los vínculos sensibles del afecto que nos unían a él han quedado rotos. Pero solamente los vínculos visibles desaparecieron, pues los sobrenaturales más íntimos se han estrechado más en Jesucristo. Para Dios no hay muertos, solo vivos. Es Dios de vivos, solo se ha cumplido su decreto de que todo hombre tiene que dar este paso. Este es el verdadero sentido de la muerte cristiana, que vivimos como peregrinos en la tierra, esperando dar el paso que habrá de introducirnos en la vida eterna. Para nosotros la muerte no es el final de todo, sino la posesión de todo. No es tiniebla, sino luz resplandeciente que se origina en el sol de la resurrección de Cristo. Jesús nos enseña con su resurrección que nos está preparando un lugar allá en el cielo, allá con Dios. Y esa es la finalidad de todo cristiano, de todo católico, después de esta vida en este mundo, ir a gozar de la presencia de Dios allá en el cielo. Por eso nuestra vida está enfocada a cumplir los mandamientos de Dios. Por eso nuestra vida y el esfuerzo que hacemos de cumplir los mandamientos, de estar en gracia, es para ir a gozar de la vida eterna, de la presencia de Dios. Y si aquí estamos sufriendo 80, 90, 100 años, estaremos miles de años gozando. Por eso vale la pena sufrir 100 años para ir a gozar miles de años allá con Dios, en la vida eterna. Que nuestro hermano Manuel se ha preparado, ha recibido el alimento espiritual, se ha unido a Jesús, estará unido con Dios, estará en la misericordia con Dios, gozando de su presencia. Y nosotros que estamos en este mundo todavía tenemos que luchar para ganarnos ese cielo que Jesús nos promete y que nos invita para ir a gozar allá con Dios. Pónganse de pie, por favor. Pidamos por nuestro hermano Manuel, a Jesucristo nuestro Señor, el cual dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Tú que lloraste por la muerte de Lázaro, enjuga nuestras lágrimas, decimos, escúchanos Señor. Tú que llamaste a los muertos a la vida, dale a este hermano nuestro la vida eterna, todos. Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, introduce en el cielo este hermano nuestro, todos. Tú que lavaste a nuestro hermano con el agua del bautismo,
y lo señalaste con la unción sagrada. Cuéntalo entre tus santos y elegidos todos. Tú que alimentaste a nuestro hermano con el sagrado banquete de tu cuerpo y de tu sangre, admítelo en la mesa de tu reino, todos. Y a nosotros, Señor, que estamos afligidos por la muerte de nuestro hermano, anímanos con el consuelo de la fe y la esperanza de la vida eterna, todos. Señor, ten misericordia de tu hijo, Manuel Cabeza Toro, que no reciba el castigo de sus acciones, pues quiso hacer tu voluntad cuando vivía. Así como en la vida una fe sincera lo unió a la comunidad de los fieles, así ahora tu misericordia lo una con los coros angélicos. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras ofrendas, para que tu siervo Manuel Cabezas Toro sea recibido en la gloria con tu Hijo, a quien nos unimos por este sacramento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien se dignó morir por todos para librarnos a todos de la muerte. Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo Javier y Paco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Manuel Cabezas Toro, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Thank you.
hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno. Te rogamos, Señor, que tu siervo Manuel Cabezas Toro, por quien hemos celebrado el sacrificio pascual, llegue a la morada de la luz y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, puesto que vamos a cumplir con para quien todos están vivos, que el cuerpo débil de este hermano nuestro
que vamos a sepultar, resucite el último día con la perfección y cualidades de los santos, y que su alma pueda sumarse desde ahora a la de los santos y fieles. Vamos a pedir para que Dios tenga misericordia de él en el juicio, y que rescatado de la muerte, pagadas todas sus deudas, reconciliado con el Padre y llevado en los hombros del buen pastor, merezca gozar en el séquito del Rey eterno, de la alegría perpetua y de la compañía de los santos. Recibí su alma, ofrecerla en la presencia del Altísimo. Acudí, Santo de Dios, salid a su encuentro, ángeles del Señor. Recibí su alma. Que Cristo, que te llamó, te reciba, que el coro de los ángeles te introduzca en el cielo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Recibí su alma, ofrecida en la presencia del Altísimo. Padre Altísimo, te encomendamos el alma de nuestro hermano Manuel, apoyados en la certeza de que resucitará en el último día con Cristo y con todos que han muerto en Cristo. Damos gracias por todos los beneficios que este tuyo le concediste en vida y que es una buena señal de que él esté en comunión con los santos en Cristo. Que tu corazón misericordioso se conmueva, Señor, por nuestras plegarias. Abre a tu Hijo las puertas del cielo y a nosotros que los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Pedimos el eterno descanso del alma de nuestro hermano Manuel Cabezas Toro. Dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz. Nos unimos a su pena, a su dolor, que en la parroquia ofrecemos un novenario por el eterno descanso del alma de nuestro hermano Manuel. Un abrazo para todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Se pierde la gloria.